Avanzar hacia la utilización de energías limpias, entre ellas el hidrógeno verde, fue uno de los temas bandera del presidente Gustavo Petro durante el discurso que pronunció en el Auditorio Luisa Calvo de la Universidad Industrial de Santander durante la Cumbre de Acciones para la Paz. Yo creo que Santander nos puede ayudar muchísimo en esto, a través de la UIS, tratando de aprovechar los conocimientos alrededor de la ingeniería energética que se dedicó al petróleo, trasladándola a las energías limpias. El gran cerebro de las energías limpias podría estar en la UIS. El mandatario destacó la importancia que tienen Santander y la UIS en ese camino hacia el cuidado ambiental. Ese es un reto que le dejo a la UIS, a través del rector y aquí de las bases del estudiantado que se ha hecho presente. ¿Cómo la UIS se va transformando e inicia la Facultad de Energías Limpias? ¿Cómo de ahí ingenieros e ingenieras jóvenes nos pueden impulsar ayudando a comunidades específicas de campesinos, de extrabajadores del carbón o del petróleo, de comunidades enteras en los barrios a generar su propia energía limpia, incluso a vendérsela al resto del país? Que articular Ecopetrol y la UIS en el conocimiento práctico de las energías limpias, empezar a producir hidrógeno verde, ¿por qué no en Barranca Bermeja? En esta tarea de generar energías limpias, el mandatario destacó la importancia de la academia, siendo la UIS pionera en este tipo de investigaciones, y añadió que el gobierno nacional está dispuesto a apoyar económicamente en este proceso. El hidrógeno verde, también conocido como GH2, se obtiene sin generar emisiones contaminantes, promoviendo así la sostenibilidad ambiental y posicionándose como un vector que permite alcanzar compromisos de lucha contra el cambio climático para el año 2050.